Buenas noches, Ronald, bienvenido. Buenas noches, Lee. Gracias. Hoy no hay Archivo, no, archivos. de Excel no hay porque lo vamos a crear de cero. Entonces por eso no les compartí. Ok. Vaya pues, estamos Gracias. pendientes. Y esperando que pase un poco el calor también. Calor. Sí. Hoy ha estado fresco aquí, hasta neblina, sí. Ay, qué Casi chido. sentía que volvíamos a los tiempos de antes, porque sí Mire qué. estuvo así bien en neblinado. Qué chivo. Oye, con calor. Ahí le voy a mandar un poquito. De neblina. Cabal. Está bien. Ahí le mando neblina para que se le refresque. Ya, qué lindo. Bueno, por Bueno, aquí estamos esperando entonces. vaya pues.
Hola, hola, vamos a dar un par de minutos mientras vienen los compañeros y empezamos, ¿ok? Recuerde que la sesión está siendo grabada y que hoy el archivo lo vamos a crear de cero, ¿ok? Bueno, empecemos y ahí vamos en el camino, ¿ok? Bien, vamos a ver, sesión 14. Bienvenidos todos. Ya estamos a pocos días también de ir terminando este módulo. La agenda. Saludo, bienvenida, presentación del contenido. Hoy vamos a ver macros. Lista de asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a ver hoy? Macros. ¿Y qué vamos a ver de las macros? Activar la ficha programador y grabar una macro. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de reconocer la terminología de macros, sus usos, tipos y métodos que se puedan aplicar mediante la teoría correspondiente y el uso de ejemplos. Entonces veamos, ¿qué es una macro? Es una instrucción automática que se ejecuta para un procedimiento o una acción personalizada que se pueden potenciar entre sí. En otros términos también, es una serie de instrucciones programadas mediante un lenguaje de programación, valga la redundancia, conocido como Visual Basic y son guardadas en un archivo de Excel para poder ser ejecutadas cuando lo necesitemos. Nosotros ya ocupamos macros, las ejecutamos, aunque no lo sabíamos, pero ya vamos a ver en qué caso se da. Entonces, ¿para qué
se sirve una macro para automatizar aquellas tareas que hacemos repetidamente, como copiar o llevar información a otros campos, enviar un correo, crear un módulo o sistema de inventarios, una plantilla de facturación, una plantilla contable o tesorería. Entre los ejemplos más básicos, como dice ahí, copiar información. Cuando usted copia información en Excel, algunos hacemos control C para copiar y control V para pegar. Pues déjenme decirle que esas dos acciones son una macro cada una, ¿ok? Excel ya las trae programadas y se utilizan así, con la combinación de teclas. Igual cuando ocupamos la negrita, que le ponemos control B, o el subrayado, control S, etcétera. Esa combinación de teclas y la acción que realizan es una macro. Entonces, para habilitar una macro, hay dos partes. La primera es que nos vamos a la ficha archivo, luego en opciones, personalizar la cinta de opciones. En el cuadro derecho marcamos la casilla programador o en algunos casos desarrollador y luego damos clic en aceptar. Ya vamos a hacerlo esto, ¿ok? Ahorita es la parte teórica y luego lo ponemos en práctica. Para la parte 2 dice habilitar las macros. Clic en la ficha archivo, en opciones, centro de confianza, configuración del centro de confianza. Luego configuramos las macros y las habilitamos todas. Esto con el objeto de que cuando nosotros guardemos el archivo, la macro siga funcionando. Es bien importante que sepamos que el archivo debe guardarse habilitado para macros. ¿Ok? Entonces, después de que nosotros habilitamos las macros y todo, viene la parte del grabador de las macros. Esta es una herramienta que nos va a permitir grabar todo el proceso que realizamos en pantalla hasta que lo pausemos. Todas las acciones que llevamos a cabo se traducen a Visual Basic, que es el lenguaje de programación de Excel, de manera simultánea. Al grabar una acción, esta se puede ejecutar nuevamente mediante un atajo de combinación de teclas sin tener que realizar todos los pasos manualmente ni programar el editor de Visual Basic. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo funciona. Y por último, para grabar la macro hay que seguir los siguientes pasos. Pero el más importante y el que debemos considerar es anotar el paso a paso que queremos que haga la macro. Porque si nosotros grabamos una macro y yo di clic allá, di clic aquí, guardé un archivo, hice lo que sea mientras la estaba grabando, todo eso se produce y se reproduce en la macro cuando ya la estamos ejecutando. Entonces, después de anotar qué es lo que queremos que haga, damos clic en la ficha programador, grabar macro y en el cuadro de diálogo asignamos el nombre de la macro, definimos el método abreviado, así como les comentaba, control C, control V, control K, etc. Establecemos dónde se va a guardar la macro. La macro se puede guardar en el archivo actual o en uno especial que tiene Excel y se llama libro de Excel habilitado para macros. Libro de macros personal. Este libro está oculto. Está, cada vez que usted abre Excel, se abre ese libro, pero está oculto. Y es porque ahí están todas las macros que podemos nosotros desarrollar o ejecutar. Luego, cuando damos clic en aceptar, realizamos todo el proceso que anotamos, detenemos la macro y luego la ejecutamos. ¿Ok? Eso. Todo lo que hemos visto ahorita en la parte teórica es lo que vamos a trabajar en la parte práctica. Entonces, hoy, como les comentaba, no hay archivo de Excel, no, nosotros lo vamos a crear de cero. Así que abre Excel, libro en blanco,
Y mientras usted está haciendo ese proceso, yo paso a asistencia. ¿Ok? Recuerde activar la cámara o poner una imagen suya, ¿verdad? Y contestar. Alison. Presente. Listo. Billy Anderson. Presente. Muy bien. Carlos Antonio. Presente. Listo. Erika Mabel. No. Gloria Roxana. Presente. Muy bien. Ingrid Jamilet. Presente. Listo. Yasmín Elisa. Presente. Muy bien. José Vladimir. José Vladimir, no. Carla Leticia. Presente. Muy bien. Catherine Eleisi. No. Kevin Steven. Tampoco. Mario Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar Edgardo. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ronald. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Y William Arevalo. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ok, entonces solo para terminar, Erika Mabel, no. José Vladimir, tampoco. Catherine Lacey, no. Kevin Steele, no. Ok. Vamos a ver. Primer paso para las macros. Decíamos que debemos nosotros activar la ficha programador. ¿Y eso cómo se hace? Vea. Vamos a darle clic acá a la ficha archivo. Luego de archivo le vamos a dar en opciones. Personalizar cinta de opciones. Ok. Cuando ya le dé clic acá, vemos al lado derecho todas las pestañas o las fichas y nos movemos hacia abajo y encontramos la programador o en algunos casos dice desarrollador. Tienen que activarle la casilla. ¿Ok? Acá. Clic. Damos a aceptar. Y entonces vea, ahora acá dice inicio, insertar, disposición. Y luego aparece diseñador, desarrollador o programador. Ahí no hay ningún problema como le aparezca porque las opciones son las mismas. Lo único que cambia es el nombre. ¿Ok? Desarrollador o programador. ¿Ok? Luego vamos otra vez. Archivo. Opciones. Centro de confianza. Configuración del centro de confianza. Buscamos acá configuración de macros.
y le debemos dar clic acá. Habilitar todas las macros de Visual Basic. Aunque diga no recomendado. Ok. Pero si nosotros no le activamos esa opción, muy probable no se guarden las macros. Y necesitamos guardarlas. Siempre que trabajemos un libro con macros, hay que guardarlo. Libro de Excel habilitado para macros. Porque si no, después ya no vamos a poder ejecutar la macro. Simplemente se borra. Entonces damos a aceptar y aceptar. ¿Ok? Pregunto, ya tenemos todas esas dos opciones. ¿O alguien no? ¿Necesita que lo repita o ya está listo? Porque si no lo tiene listo, cuando estemos trabajando, nos va a hacer falta. ¿Ok? Bien. Repitiendo, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. Y luego busque la ficha donde diga programador o desarrollador. Ya lo tiene. Okay. Muy bien. Entonces damos a aceptar. Y listo. Ahora, la segunda parte. Vamos a cortar camino. Vamos a dar clic acá donde dice seguridad de macros. Y le vamos a dar clic donde dice habilitar todas las macros. Cuando ya esté eso, aceptar. Ahora sí, don William. Ok. Bien, entonces vamos acá para grabar la macro. Bueno, para crear. Ok, William. Para crear una macro, lo primero que debemos hacer es definir qué queremos que haga la macro. Por ejemplo, mire, yo quiero que en la celda donde yo esté me aparezca mi nombre como si fuera mi firma. Ok. Ahorita solo vamos a ver que aparezca texto. Pero antes probemos las macros que yo les decía. Si yo escribo acá inglés corporativo, vea. En la B2 escribimos inglés corporativo. Inglés tilde line. Si yo presiono control B, me aparece la opción buscar. Control N lo pone en negrita. Control K cursiva. ¿Ok? Pruébelo. Control N para la negrita, control K para la cursiva. Si su máquina estuviera en inglés, control B para la negrita, control I para la cursiva. Y yo le puedo dar control X, me voy a otra celda y le digo control B. ¿Ok? Esas tres acciones que hicimos ahorita son macros predeterminadas que ya trae Excel.
Entonces vamos a crear nosotros ahorita una macro que agregue nuestro nombre. ¿Okay? Si usted es ingeniero, licenciado, técnico, abogado, doctor. Perdón, puede agregarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Necesito que todos me digan que ya estén listos. Todos. Listo. Muy bien, Carla, gracias. Listo. Muy bien, Ronald. Listo. Ok, Mario. Listo, Jasmine. Ok, Alison, Carlos. Bien, ya la mayoría. Gracias. Entonces, vamos a venir acá. Programador o desarrollador, según esté en su máquina. Y luego le vamos a dar clic acá en grabar macro. Carga ese cuadro. Ok. Entonces, como primer punto dice el nombre de la macro. ¿Qué hace o qué queremos que haga nuestra macro? El nombre no puede llevar espacios vacíos. O está unido por un guión o está unido, pero no pueden ir espacios. Sé que si yo le digo agrega mi nombre o insertar firma, lo tengo que poner junto. Entonces yo lo puedo poner, por ejemplo, solamente firma. Y ese será mi macro. ¿Ok? Ahora, en el método abreviado, yo le puedo poner F minúscula si quisiera, pero la mayoría de control más una letra ya están usados por Excel. Entonces yo lo que le voy a recomendar es que en el método abreviado ocupemos las letras mayúsculas. Entonces ahí póngale control shift F, o sea, ponga la F en mayúscula. Ok. Bien, ahora, ¿a dónde lo quiero guardar? Libro de macros, libro nuevo o este libro. Vamos a dejarle este libro, ¿ok? Y la descripción le vamos a poner, agrega mi firma en la celda activa. ¿Ok? Ahora, las indicaciones son las siguientes. Una vez usted llena el cuadro, a partir de que le demos clic en aceptar, todo lo que hagamos queda grabado. Si di clic en una celda, si después di clic en la otra, si después hice lo que sea, queda grabado. ¿Se puede corregir? Sí, se puede corregir. Ahorita vamos a hacer lo siguiente. Damos a aceptar. Y así, sin dar clic en ningún lado, vamos a escribir nuestro nombre, nuestra firma, como queremos que aparezca. ¿Ok? Cuando ya esté, presiona Enter y le da clic en Detener grabación. ¿Ok? Ok, ahora, ¿cómo comprobamos nuestra macro? Ubíquese en cualquier celda y presione Control Shift F. Y al presionarlo, debe cargarle su firma. ¡Auch!
¿Le funcionó? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, antes de poder hacer cualquier otro cambio, vamos aquí a archivo, guardar como. Buscamos la carpeta donde tiene todo el resto de archivos y le vamos a poner práctica sesión 14 macros para que nos quede ahí pendiente. Y en el tipo le vamos a poner libro de Excel habilitado para macros. Ok. Repitiendo, ficha archivo, guardar como, busque la carpeta donde quiere guardar. Luego ponemos el nombre del archivo y en tipo libro de Excel habilitado para macros. Cuando ya esté, damos guardar. Entonces, ahora sí, ya cada vez que usted abra el archivo, va a poder utilizar la macro. Después de ejecutar la macro, no podemos hacer control Z, ni deshacer, ni nada. Una vez ejecutada, está ejecutada. A alguien no le funcionó. Alguien necesita ayuda. Hola. Todo bien, Todo bien. Vaya. Yo pensé que habían ido a ver a su presi. Qué barbaridad. Bien. Entonces, con la macro ya ejecutada, yo puedo venir y le pongo control B, control N para la negrita y me funciona. Quiero ver. Muy bien. Vea. Cuando nosotros, voy a preguntar esto porque a más de alguno le ha pasado. Si usted se ubica en otra celda, ejecuta la macro, lo lleva de regreso hacia la B4 o donde estaba ubicado. ¿A alguien le pasa eso? A mí me pasa Sí. y me da. O sea que no se lo pega en otra celda. No. Ok. A Sí lo pega en otra celda, pero regresa la B5. a la que estaba seleccionada cuando se grabó la macro. No. Si lo que hace, o sea, si lo hicimos igual es que cuando yo ejecuté la macro, se regresa a la siguiente celda cuando yo presione Enter. ¿Ya? Pero si al momento de ejecutarlo vuelve a la B4 y solo ahí veo el nombre, entonces ahorita lo vamos a corregir. Igual le vamos a quitar esa acción que regrese a la B5 o en la celda que esté, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Para ello, en la ficha programador, está Visual Basic. Nosotros le podemos dar clic ahí o presionar Alt F11 como lo indica la pantalla. ¿Ok? Damos clic. Y entonces, le debe cargar esto. ¿Sí?
Acá no le puedo hacer zoom. Vea, le explico un poco y como decíamos en la teoría, cuando usted crea una macro por medio del asistente, este se convierte automáticamente en código Visual Basic. Entonces vea, este firma es el nombre de la macro que nosotros asignamos, ¿sí? Todo lo que usted ve en color verde son comentarios. Eso no me afecta en nada a mi programación. Y el comentario dice agrega mi firma en la celda activa. Y luego me muestra el acceso directo. ¿Sí? Nosotros le pusimos que cuando escribiéramos la F mayúscula, se ejecutara. Ahora bien, si usted tiene a partir de acá, está bien, pero si de casualidad usted tiene, esta información, igual está bien, pero tenemos código de más. Esto lo selecciono y lo borro. Este de aquí abajo también lo vamos a borrar. Ok. Que nos quede solamente esta información. Por favor, corrija. Aquí es donde usted también puede corregir. Disculpe, a mí no me apareció el código. Dele clic en módulo, compañero, módulo 1. Ahorita, ajá, acá dice Sí. módulos y acá. Ya le di. Va, a ver, muéstreme su pantalla. Deme un segundo, ya le pongo para que comparta. No, no puedo compartir, estoy en el teléfono. Así como lo hemos hecho antes con la cámara apuntando en la computadora. Ahorita lo pongo. Ay. Quiero ver. Vamos a ver. Para que Déjeme. apunte a la compu. Tiene Aquí está. que. Ahí aparece. Ahí está. Va. Dele doble clic allí donde dice módulo 1. Ah, okay. Ahí está. Perfecto. Gracias. Listo. Bueno. Voy. Ok. Entonces, tenemos acá. Ahora sí, va a procurar que solo este código, o sea, aparte de todo lo demás, ¿verdad? Del nombre, el comentario y el ensu, solo esta línea debe tener. Donde dice que la celda activa de fórmula R1C1, ¿recuerda que hablamos de esto? ¿A qué se refiere cuando hablamos fórmula R1C1? Es lo de línea 1, columna 1. Exacto, es donde Excel no ve el nombre de la columna como C, como A, como D, como Z, sino que lo ve como número. La columna A es la columna 1, la B es la 2 y así sucesivamente y los números de fila. Entonces, estamos en lo correcto, Mario. Esto es que habla del número de columna y número de fila. Y luego aparece el nombre.
Si usted se equivocó al escribir y lo puso todo en minúscula, aquí le puede poner la primera inicial mayúscula. O si escribió un espacio de más, un espacio de menos, todas las correcciones podemos hacerlas acá. ¿Ok? Ya con este cambio hecho, damos clic en guardar. Ahí en el disquito podemos cerrar Visual Basic y nos vamos a Excel. Y ahora sí, donde usted se ubique y presione Control Shift F, ahí aparece la información y no se mueve de lugar la celda. Listo. Perfecto. ¿Las demás? Sí, así queda. Perfecto. Muy bien. Ahora, esta es una macro solo para agregar texto, pero nosotros podemos crear una macro que nos agregue, por ejemplo, el formato de celdas. Cuando creamos algún reporte, en algunas empresas, algunas instituciones dan un color específico de relleno o un color de letra o un tipo de letra. Y entonces cada vez que usted quiere hacer una tabla, va y revisa la otra para acordarse cuáles eran los colores que nos habían indicado. Nosotros podemos crear dos macros, una para el encabezado de la tabla y la otra para los registros. A esta hoja 1, pongámosle de nombre macro firma. ¿Ok? Y agreguemos una nueva hoja. Aquí le vamos a poner macro formato. ¿Ok? Agregue la nueva hoja, por favor. Listo. Perfecto. Igual acá voy a hacerlo solo un poquito más cerca para que veamos los campos. Ojo, voy a marcar, como lo primero que quiero hacer es el encabezado. Voy a marcar la celda de la B2 a la D2. Ojo. Marco 3 porque si yo quiero 7 celdas y si solo marqué 2, en medio voy a tener problema. Entonces, mejor marcamos 3. Y aunque aquí yo marque 3, después a la N cantidad de celdas que yo marque, es a las que se les va a aplicar el formato. ¿Ok? Entonces, vamos a grabar una nueva macro. Seleccione primero las celdas. Luego, grabar macro. ¿Cuál va a ser el nombre de esta macro? Formato encabezado. Ojo, va unido. No lo he puesto separado. Si usted lo quiere separado, tendría que ponerle un guión debajo. ¿Ok? El método abreviado puede ser la E mayúscula y siempre lo vamos a guardar en este libro. ¿Ok? Bien, ahora la descripción la vamos a poner. Aplica formato institucional, la vamos a poner institucional al encabezado de la tabla. Ok. Aplica formato institucional al encabezado
de la tabla. ¿Ya estamos? Sí, ya estamos. Perdón, Lick, formato, ¿qué dice ahí donde dice el nombre de la máquina? Institucional. Formato institucional. ¿O a dónde? No, el Aquí. nombre de la macro dice formato encabezado. Ah, ok. Gracias, formato encabezado. Ok, gracias. Y abajo dice. Libro. Una E mayúscula. La E mayúscula. Ok, este libro, ok. Aplica formato institucional al encabezado de la tabla. al encabezado tabla, listo. Okay. Bien, ahora vamos a dar aceptar y a partir de ahorita solo haga los cambios que yo le indique y dé clic donde yo le indique, ¿ok? Para que nos funcione bien a la primera la macro y no tengamos que irla a modificar porque ahorita con los cambios que vamos a hacer la macro se va a hacer un poco más grande, ¿ok? Bien. Entonces damos a aceptar, vamos a la ficha inicio. Ya estamos en inicio. Sí. Muy bien, entonces vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a buscar Candara Light. Ok. Tipo de fuente Candara Light. Tamaño de fuente, vamos a poner 12. Vamos a ir al balde de pintura. Ya cambiamos el tipo de letra y el tamaño. Sí. Muy bien, sí. Entonces vamos al color de relleno. Vamos a poner este, mire. Azul, énfasis 1, claro, 80%. El color de fuente lo vamos a poner azul. Color de fuente azul. Ahora le vamos a poner acá, mire, centrar. Ya vimos dónde. Centrar y centrar. Le vamos a poner ambas. ¿Ok? Bien, ya hicimos esos cambios. Sí, listo. Ok, hay otra forma de detener la macro. Miren, acá abajo hay un cuadrito que dice, se está grabando una macro en este momento. Haga clic para detener la grabación. ¿Ya lo encontró? Sí. Ok, demos clic ahí. Ya lo detuve. Se detuvo la macro. Entonces, si yo vengo y marco una casilla, Control Shift E, me aplica el formato para esa celda, mire, y agrego yo mi firma. No se preocupe si se ve así, solo haga más ancha la columna y listo. Mire,
lleva los cambios que realizamos con tipo de letra, tamaño, el color y el relleno. ¿Sí? Esto es con una sola, pero yo puedo venir y marcar 7 celdas. ¿Sí? Y ejecutar mi macro, Control Shift E, y me le aplica el formato. Mire, entonces yo puedo poner acá domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ok. Y observe que lleva el formato asignado. ¿Funcionó? Bien. Le voy a enseñar el código, pero no le vamos a hacer cambios. Solo quiero que vea. Vamos a programador. Acá en macros, usted debe tener estas dos macros. La de firma y formato encabezado. Si le damos clic en formato encabezado y le doy en opciones, mire, yo puedo cambiar acá mi método abreviado, pero ojo, el método abreviado no se puede repetir, ¿sí? Si aquí en otra macro tengo el Control Shift E, no puedo asignar esa macro, ese método de nuevo, tengo que ocupar otro. Y le puedo modificar la descripción, pero también puedo venir acá y darle clic en modificar y me lleva hacia Visual Basic. Observe el código. Ahí. Vea. Por eso le decía que este no lo íbamos a modificar. Y se lo estoy enseñando solo para que vea toda la programación que Excel hace cuando nosotros grabamos una macro. Acá dice que con la selección le cambie el tipo de letra, el tamaño. Acá estas partes no las tocamos. Todo lo que hice falso es porque no lo modificamos. Así queda. Este es para cambiarle luego esta otra parte. También va como fueron 3 celdas las que nosotros marcamos. Y si le pusiéramos bordes, que es lo que vamos a hacer después, sale más largo también nuestro código. En esta parte, mire, en este with selection punto interior, es donde nosotros le aplicamos el relleno a la celda. Acá, en este, donde le cambiamos el color de letra. Y en la siguiente es donde nosotros le pusimos el texto centrado. ¿Ok? Y acá la alineación. Y ahí está. Este es el código para el formato. Ve el primero que hicimos. Una sola línea y ya luego el otro ya lleva más programación. Regresemos a Excel y ya vimos que lo podemos ejecutar. ¿Sí? ¿A alguien no le funcionó? Todo bien, Nick. Perfecto, entonces hagamos el siguiente para los registros. Vamos a seleccionar de la B3 a la D4.
Vea que selecciono dos líneas y tres columnas. Listo. Muy bien. Entonces, vamos otra vez a programador o desarrollador, como esté en su máquina, grabar macro y acá formato registros. Ok, y le vamos a poner R mayúscula. Listo. Muy bien. Siempre en este libro y la descripción aplica formato institucional a las celdas de los registros. Ok. Bien, nombre de la macro, formato registros, tecla del método abreviado, la R mayúscula. Grabamos la macro en este libro y la descripción aplica formato institucional a las celdas de los registros. ¿Ok? Ahora. Nuevamente, cuando demos aceptar, seguimos el paso a paso que yo les dé. ¿Ok? Entonces, aceptar. Vamos a la ficha inicio. Y hoy le vamos a dar clic acá, mire. ¿Ya identificó dónde? Sí, listo. Muy sí. Bien. Perfecto. Entonces, esta es la otra forma de aplicarle el formato. Vamos a buscar el mismo tipo de letra o usted podría buscar alguna que se le pareciera. En un documento usted puede tener hasta dos tipos de letras diferentes, pero que estén, digamos, que combinen, ¿verdad? Le podemos poner a esta Calibri Light. Búsquelo. Calibri Light. En el tamaño le dejamos 11. En el color, si a usted le piden, podemos cambiárselo. Azul oscuro. El color de fuente, azul oscuro. Ok. Luego vamos al borde. Borde. Acá puedo definir mi borde externo. Lo vamos a poner azul y vamos a marcar contorno. Y mi borde interno. Lo puedo poner diferente, mire, selecciono una línea diferente y solo voy a apretar este. Solo lo quiero en las columnas, no lo necesito para las filas. ¿Ok? ¿Ya está? Listo. Muy bien, no le vamos a poner relleno ni nada más. Así que así como está, damos a aceptar y venimos a detener la macro. ¿Ok? Entonces, acá ya se ve, pero puedo venir yo, marco, por ejemplo, 2, 4.
cinco líneas. Quiero ver, solo para... Ay, no veo el calendario. ¿Cuántas semanas tiene junio? Ok. Entonces marco las 5, presiono Control Shift R y vea, ahí tenemos. Y acá yo le puedo poner y observe que la letra y el color ha cambiado. Ok. Entonces, ¿le funcionó la macro? Sí. Perfecto. Bien. Recuerde que las macros funcionan, tenga texto o no tenga texto. Se realiza el proceso. ¿Ok? Guardemos los cambios. Listo. Bien, ¿qué aprendimos el día de hoy? En la sesión 14. ¿Ya habían utilizado las macros? ¿Sabía usted que contaba con macros en Excel y que ya las había ocupado? Una vez hice una, pero así a prueba y error. Ah. Pero estaba viendo un video y estaba practicando. Ah, Pero qué sí, chido. es bien complicado. Y además, si se metía a modificar luego el código. Ajá, pero sí, la verdad es bien complicado. Es como llevar programa, dije. Sí, es como programación, pero si lo vemos desde la parte que lo hacemos ahorita, no es tan complicado y las Sí. podemos crear otros tipos de macro. Mañana vamos a aprender, por ejemplo, agregar un listado en nuestras celdas y vamos a ver un poquito de programación. O sea, yo les voy a enseñar así como lo básico, ¿vean? Para que ustedes se entusiasmen y así como compañeros vamos a ver más videos y aprendamos más, ¿ok? Solo una pregunta. Yo me tardé en conectar porque tenía problemas con el Inter. Pasó asistencia, pero creo que no haber Ahorita tomado en veo. cuenta. Ahorita se la pongo, si no, no se la había puesto. Pero ahorita ya está. Gracias. Listo. ¿Y nadie más? ¿Alguien que no haya escuchado su nombre? ¿No? Ok, entonces, creo que no hay más dudas. Yo con ¿Qué? formulario ocupado ese también, las macros, un poco más divertido también. Ah, E sí. incluso con formas se puede dar, se pueden arreglar, uno se entretiene pintando las formas también. Es Sí. de, así como dice el compañero, es de ir jugando un rato y hasta después se va a ver hasta más sencillo el código e identificar. Exacto. Ahorita igual, como Excel incluye otras cosas que no ocupamos, por eso el código se hace bien grande, pero nosotros podemos crear nuestro propio código y lo vamos a ver mañana, ¿ok? Así que pasen buenas noches, nos vemos mañana. No olvide las evaluaciones de la plataforma, ¿ok? Okay, feliz noche. Feliz noche, hasta mañana. Bien, finalizo para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlos.